Yo lo que veo en primer lugar es la gravedad de la situación. La gravedad de la situación para mí es que el, el gobierno socialista quiere dar un golpe de Estado desde las instituciones. Esto es lo gordo, es decir, el control de las instituciones y en concreto del Poder Judicial, el Tribunal eh, Constitucional, permitiría precisamente el, el desmantelamiento de la unidad de España a través de sus socios de Bildu, de ETA y de, y de Esquerra. En segundo lugar... La persona menos inocente que creo que hay en política es el señor Feijó. Es decir, tiene una experiencia política que si ha hecho lo que ha hecho es absolutamente responsable de lo que ha hecho. Y esto quiero decir que el debate para mí, lo que hay que poner encima de la mesa, es que de una vez por todas lo que hay que decidir es independencia absoluta del poder judicial de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen otra esfera, no tienen que entrar... Ni, a, ni siquiera condicionar las sentencias de acuerdo y conforme a la ley. Para eso está el Poder Judicial. En tercer lugar, yo creo que ahora, sinceramente, negociar con un gobierno que está en el poder gracias a Bildu ETA, e insisto, Bildu tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo, que es la máxima autoridad del Poder Judicial en España, en el que se sentencia que con pruebas formaba parte de la estrategia de ETA. Está gobernando con Bildu ETA y está gobernando con los golpistas eh, nacionalistas catalanes que precisamente ha indultado el gobierno socialista. Es decir, que cuando se aplica la ley, el gobierno socialista Pedro Sánchez los indulta para decir a ti que no te afecte la ley. Y el señor Feijo... ¿Alguien me quiere decir que es tan inocente para sentarse y no ver la jugada que veo yo, que no me dedico profesionalmente a la política? El menos inocente de todos es Fijo. ¿Por qué ha hecho esto? Pues a mí se me ocurre, primero porque no creen en la independencia judicial del Partido Popular. No quiero decir con esto que no haya gente dentro, dentro del Partido Popular que crea en ello. Claro que sí. El problema del Partido Popular es que dice una cosa y hace lo contrario. Siempre. Esa es su historia. La historia del Partido Socialista, desgraciadamente, pues desde tiempos de Felipe González, que ahora se quiere hablar de él como un grandioso jefe de Estado, pues es la corrupción, en la Cruz Roja, en la Guardia Civil, en el BOE, en el Banco de España, en fin, el GAL. Una, una serie, es una historia, digamos, eh, con distintos delitos criminales. Y la, y la historia del Partido Popular es decir una cosa y hacer la contraria. Yo lo que creo que está en juego aquí, y la gravedad es que el señor... Pedro Sánchez quiere dar un golpe de Estado desde las instituciones y legalizar aquello que no es legal porque va en contra de la esencia del ser de España y de lo que es justo. En segundo lugar, creo que el peligro es que el Partido Popular, hoy por hoy, no se decanta realmente por ese proyecto que en teoría dice defender y que hace justamente lo contrario. Que, insisto, que no quiere decir que todas las personas del Partido Popular eh, coincidan con eso, pero la trayectoria del Partido Popular. Como sistema, como partido político ha sido siempre el de la traición. Esa es la realidad.